and got taken out by Akam Dupuy. Otra vez aquí, chavales. A ver, ¿qué me lo estáis pidiendo? Vale, un momento. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí en un nuevo vídeo del canal. ¿Y qué os trae por aquí? Pues lo que os traiga. Os ha molado la intro, ¿a que sí? A más de uno le gusta la musiquita. Y los clips, lo único que me quedaría mejorar sería un poco más el clip del Muscle Up, que lo podría grabar desde otra perspectiva y con una mejor cámara. Pero los clips de PvP es que... Pues sí, chavales, he vuelto a subir un vídeo, ya me vais a ver aquí otra vez. Lo dejé durante unos cuantos mesecitos, dejé de jugar a Ark más o menos 3 meses, por así decirlo, desde noviembre hasta ahora, que le estoy volviendo a dar. Recientemente, cuando me invitaron al torneo de MTS de creadores de contenido de todo el mundo, de YouTube, de tanto streamers ingleses como españoles, alemanes, de todo, empecé a volver a darle, empecé a practicar y mucho más ahora con el ordenador que... Ark es un juego completamente distinto en PC, comparado con Play. Y quiero hacer algunas cosillas guays, porque yo creo que hay ganas ahora, aunque no hay mucho tiempo. Me han vuelto las ganas que no tenía en PlayStation ahora. Y yo creo que se pueden venir cosas bastante potentes. Otra cosa que deciros, chavales, es que ya no voy a tolerar nada. A la mínima de cualquier comentario, cualquier persona, afuera. O sea, no te quiero aquí, te vas. Coges y te vas, pero no te vas, por favor. Cojo y te echo yo. Baneado, todo. Aquí solo quiero gente que venga a disfrutar los vídeos. Quiero gente que venga a pasárselo bien. Que se vea mi vídeo mientras está en el baño, o mientras está cenando, o mientras está volviendo del instituto en el bus. No quiero a niños ratas, por favor. Madurar un poquito, ya vamos a ser un poquito más serios, ¿no? Y en fin, fuera de seriedades, en el vídeo de hoy vengo a hablaros de el Arcadia este que están haciendo, el nuevo Egoland de Ark. Chavales, ¿visteis el Egoland? Fue increíble, o sea, yo me descojonaba con los clips del Mr. Jagger, con los clips del Ibai, con los de DJ Mario, Auron, espectacular. ¿Os imagináis ahora a toda esa gente jugando un servidor de Ark? O sea, nosotros, para la gente que jugamos a Ark, tanto tú como yo llevo subiendo 3 años vídeos Ark, desde 2017 llevo subiendo Ark. Y es una comunidad bastante reducida. O sea, nos conocemos entre todos. Imaginaos ahora que vuelvan a subir vídeos de Ark. ¿Sabéis la de gente que se va a venir a Ark? ¿Sabéis la visibilidad que va a tener Ark ahora? Mucha más gente va a conocer a lo que estamos enganchados. Mucha más gente va a conocer a lo que estamos jugando. Y eso nos beneficia a todos increíblemente. Y a mí me ilusiona bastante. Porque yo me he esforzado mucho en crear una comunidad de Ark. Yo me esfuerzo mucho en intentar aportar valores a la comunidad de Ark que está... Está, dejémoslo en está. Empecé, me estoy encontrando gente, la verdad es que más respetuosa que las que me encontraba en PlayStation, aunque también hay de todo. Pero, o sea, imaginaos lo que va a pasar con Ark. Rust, las descargas de Rust se incrementaron en más de 40.000 descargas durante la serie esta de Egoland. Imaginar ahora con el Arcadia, la de peña que se va a pillar el Ark. Bueno, que el Ark es caro de narices, no sé si se van a comprar ni siquiera los DLCs, supongo que no. Pero imaginar la de gente que va a venir a jugar al Ark. O la que ya lo tenía, la que va a volver a jugar. Pero no va a venir gente a jugar oficiales, no va a venir gente a jugar small. Esa competitividad que nosotros los que llevamos mucho tiempo jugando de PvP sabemos que existe por ver quién tiene más cosas, por ver quién es el mejor en esto y en esto, esta gente no lo va a tener. Por lo que quiero hacer un llamamiento a todas esas personas que alguna vez han querido empezar a subir vídeos de Ark, que alguna vez nos han visto a mí y a otros youtubers españoles subir vídeos, que se animen, tío, animaros a subir vídeos, animaros a subir tutoriales básicos de cómo tamear, ayudaros a subir tutoriales de pro tips, de lugares de dónde construir, de mejores dinos para PvP, todo eso a la gente nueva que va a venir le va a ayudar muchísimo y vais a tener muchísima visibilidad y podéis crecer en muy poco tiempo y poder empezar a subir vídeos si es lo que más os gusta. Es vuestra oportunidad. ¿Qué se puede venir? O sea, os voy a poner en pantalla la lista de personas que van a participar. Vegeta, Willy, Rex, Rubius, Ibai. Ibai se va a poner a jugar Ark, Álvaro 845. Todo el mundo se va a poner a subir vídeos, streamear Ark. ¿Sabéis la visibilidad? La de recomendaciones que se van a poner. Incluso mis vídeos antiguos de hace años
en YouTube. O sea, va a ser espectacular el crecimiento que vamos a tener. Así que no hay que ser tontos y vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar que tenemos una comunidad de ARK y vamos a empezar a aportar lo que nosotros sabemos. Nosotros, yo estoy aquí desde hace un montón de tiempo, pero vamos a aprovecharnos que tenemos una comunidad de ARK y vamos a intentar hacer cosas chulas y aprovechar el bombazo que va a pegar el ARK. Os animo a todos a subir vídeos, los que tengáis buenas ideas, los que no seáis tóxicos, los que queráis ayudar a la comunidad. Os animo a todos, chavales. Recemos porque la comunidad tóxica también, la oscuro de ARK, que conocemos todos los que lo jugamos, no se cargue la serie, pero es que aún así no creo que ocurra. A todo el mundo nos beneficia esto y va a ser espectacular. O sea, no creo que nadie se ponga a decirle a Nexus o al Rubius que es malo a PvP o que está piqueando mal con el Petera. O sea, eso me lo podéis decir a mí y a mí me la suda que me lo digáis, porque bueno, yo ya sé que soy un malardo. Pero bueno, te voy a poner ahora mismo un clip de PvP a ver si crees que soy malardo. A ver, tan malardo no soy. Soy medianamente bueno. Y ahora con el arco que he practicado, tuve que practicar bastante para entrar en el MTS Tournament Content Creator 2v2 Broadcast. Tuve que practicar bastante para poder entrar. Y bueno, ahí estuve, haciendo lo que pude. Y por eso ahora mismo estoy también en directo en Twitch. O sea, es que, ¿habéis visto cómo hilo los conceptos? Diciendo que soy bueno en PvP para deciros que estoy en Twitch practicando PvP. Porque sí, chavales, me he creado Twitch. Estamos haciendo unos directos espectaculares, nos ponemos a jugar el MTS y hacer PvP siempre, vamos a practicar a PvP, vamos a ser los mejores a PvP, de momento estamos con el arco que es que no nos gana ni Dios de todas las partidas que hemos echado y os pongo unos clips aquí para que lo veáis y veáis lo bien que nos lo pasamos en directo. Mira el Forza con el Rino, mira el Forza con el Rino, lo estáis viendo, lo estáis viendo. ¿Lo metió un Rich? Espectacular, espectacular esto, espectacular, 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 ya está, chavales, ya está. Ya está, ya está, ya está, fuera, fuera, os funo a todos, ya está. Yo también, otro, muerto, 3 de 3. ¡Madre mía, qué bestia, eh! ¡Dios! Os dejaré también el link por la descripción por si me queréis seguir, ya sabéis, no es obligatorio, pero si queréis verme algún día en directo, un día que no suba vídeos, porque no voy a tener tiempo para subir vídeos, sinceramente he estado sin subir vídeos porque he tenido exámenes y encima me ha ido mal en las putas matemáticas, pues eso, que el directo no me cuesta nada enchufarlo, además estoy pidiendo una cámara, una webcam y un croma, para hacer vídeos incluso aún mejores. Estoy preparando un sketch también bastante chulo que yo creo que va a gustar bastante y va a tener bastante polémica también, las cosas como son. Pero bueno, a mí me da igual. Quiero intentar hacer contenido original, como siempre se me ha distinguido por hacer contenido diferente al resto y por siempre dar la nota un poco, la verdad, también. Pero bueno, chavales, solo quería deciros eso, que aprovechemos este bombazo que va a pegar, respetemos. Y que ARK se va a venir, chavales, se van a venir videitos guapos, se van a ir directitos guapos. Pido disculpas también por haber dicho lo de que me iba y por haber estado tanto tiempo desconectado. Sé que ya, pues, hubiese sido una tontería no seguir subiendo vídeos. He hablado con todo el mundo, me podéis seguir en Instagram también, por ahí he respondido a todo el mundo. Y me han seguido todo el mundo y he hablado con todos. O sea, no se ha quedado ninguno sin responder. Bueno, siempre y cuando me habléis de buenas, obviamente. Por Discord también. Si queréis hablar conmigo tenéis un montón de maneras, yo siempre respondo, hablo con la gente, juego con la gente, no me preocupa nada ese problema. No me preocupa nada porque es una de las mayores ventajas que tenemos los youtubers y es que podemos interactuar con la audiencia. Y eso al fin y al cabo es lo que más me llena a mí, fuera de suscriptores y fuera de la cantidad de vídeos que suba. Que la gente se comunique conmigo para preguntarme o pedirme consejos es al final lo que verdaderamente me llena el corazón.
Así que nada, chavales, este ha sido un videito para que me veáis otra vez el careto. Vamos a ser un poco más profesionales, vamos a ser bastante más serios ahora mismo en esta etapa, en este rumbo que va a coger el canal. Así que si os queréis quedar y me queréis acompañar en esta aventura, vosotros tenéis la última decisión. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, no sé cuándo lo subiré, no voy a tener una rutina fija de subirlo todos los domingos, lo subiré cuando me apetezca y cuando pueda, y algún día que otro haré un directito por Twitch. Así que nada, espero que tengáis un buen día, que os hayáis entretenido y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Que tengáis un buen día.